Ok, me acaba de llegar el nuevo Xtrfy M4 que había pedido hace unos días. Me está sorprendiendo desde la caja, la verdad. No es por ser fanboy, pero la caja es muy liviana. Es demasiado liviana y es algo que me sorprende mucho, ya que el enfoque de este mouse es ser un mouse extremadamente liviano. Si no me equivoco, pesa 70 gramos, ya investigaremos eso más a fondo. 69 gramos, bueno, muy cerca. Tiene iluminación RGB, tiene como sensor el sensor óptico Pixar 3389, o sea, muy buen sensor. Tiene los DPI de 400 a 16.000, no creo que alguien llegue a usar los 16.000 de DPI, pero si es que alguien lo quiere, ahí va a estar. Tiene de 125 a 1000 Hz, ahí ya sí es importante, y un cable de 1.8 metros. Entonces, tiene iluminación RGB y se supone que el cable del mouse viene protegido. Así que vamos a ver qué tal el mouse. Vamos a abrirlo y vamos a comenzar el unboxing. Ahí está. Creo que se saca para arriba. En efecto. Me gusta mucho. Uf, aquí está. Qué bonito. Mira, viene el mouse y viene junto con dos keycaps. El mouse es de color gris con detalles rojos. Elegí el modelo retro, como pueden ver. El cable sí viene acordonado. Y pues vamos a verlo más en detalle. Bueno, seguimos con el unboxing entonces. Y vamos a sacarlo de la caja. No sé cómo sacarlo, voy a sacar todo. Aquí tenemos el cable. Uy, me gusta el cable. Es muy flexible, pero sentí que iba a hacerlo más. No sé si me entiendo. Aquí viene con el manual. No lo había visto. Es como una carta. Viene como una carta. De hecho, ni siquiera estoy seguro si es el manual. Ok, no era el manual. Ya sé lo que es. Ok, sí viene el manual. Ya, ok. ¿Qué tenemos aquí? Un sticker. Infaltable con los productos de hoy en día. Que dice Xtrfy. Muy bonito. Se puede que lo peguen en algún lado. Viene con las pegatinas. Estas van por debajo del ratón. Justo en estas partes. Para que se deslice con más facilidad. Y no sea tan tosco. Y con el manual, que nos explica más o menos cómo funciona todo. Es muy ligero. Tengo mi mouse anterior como comparación. Y este es muy pesado. Es que... bueno, el diseño. Como podrán ver, tiene un diseño con agujeros. Esto generalmente lo hacen para los mouse de poco peso. Poco tamaño, para poco peso más que nada. Bueno, para que sea liviano. Y funciona bastante bien. Siente muy liviano inmediatamente. Siento que el cordel del cable pesa más que el ratón. Viene muy bien amarrado el cable. Y hasta ahora de una buena experiencia. Los clics con Omron son muy buenos. Tiene los switch Omron. La rueda también se siente bien. Este, bueno, no lo vamos a usar mucho, pero también se siente bien. Creo que tendría que probarlo en uso, pero... Tienen como un poco de... Los botones de acá no se pulsan directamente. Tienen que hacer un poco de fuerza. Tienen un poco de camino, como se dice. Pero nada grave, es muy poco. Pero bueno, vamos entonces a conectar al computador y probarlo en tiempo real. Un detalle que se me fue a decir antes es que el cable viene según el color de tu mouse. Este mouse viene en 5 colores distintos, si no me equivoco. O eran 6, no recuerdo. Pero estarán viendo todos los modelos aquí a mi izquierda. Y el cable viene según el color del mouse. El cable se siente mucho. No es como el mouse anterior que tenía yo. Tenía un mouse genérico y era muy rígido. En este no pasa eso. Se dobla con mucha facilidad, pero sigue siendo más rígido de lo que esperaría para un mouse de este precio. Aguantando un poco más en detalles técnicos antes de conectarlo, tiene el sensor Pixar 3389, como había mencionado antes, óptico, muy buen sensor, excelente sensor, tope de gama probablemente. Tiene los switches Omron, como había mencionado, que se sienten muy bien. Tiene un DPI desde 400 hasta 16.000, con... Creo que 8 perfiles distintos desde en ese rango. No creo que alguien llegue a usar 16.000, ya que es más que nada un gimmick. Para que a las compañías de mouse les dio por mucho por mostrar 16.000 DPI porque vende más, pero un número más grande. Pero no creo que alguien llegue a usar eso. Entre 400 y 3.200 es lo que usa normalmente una persona X. Tiene un polling rate de 125 a 1000 Hz. Y es algo que funciona parecido al hercio de los monitores. Y eso te recomiendo tenerlo lo más alto posible a tu comodidad, porque si te acomoda más 500 que 1000, obviamente prefieres los 500. Es conectado por cable, no creo que es obvio decirlo, pero nunca sobra. Y el cable es de 1.8 metros, por lo cual si tienes tu setup todo junto como yo, no tendrás mucho problema. Entonces procederé a conectarlo.
desenchufo mi mouse antiguo y conecto el nuevo. Como verán, perdón por el desenfoque, uso el conector que viene con mi teclado. Es el Redragon, hice una review por si quieres verla. Y está conectado. Y el mouse comienza a brillar inmediatamente. Bueno, como verán, y les decía, el mouse brilla inmediatamente. se siente muy bien. Me parece extraño aún que sea tan liviano. No me desagrada. Siento que me voy a acostumbrar. Me gusta que sea tan ligero. El cable no molesta para nada. Las gomitas estas son muy buenas. Y en caso de que les pasara algo, vienen con una de reemplazo. Primero, el cambio de DPI se realiza con el botón que está acá. ¿Ven que hay un botón aquí, una luz brillante? Aquí. Esa luz, si la pulsamos, nos va a cambiar el perfil de DPI. Y según el color es en el que estamos. Tiene de 400 a 16.000, como había mencionado antes. Con la palanca inferior se baja el polling rate. En este caso lo tengo en 1000 Hz, que puede usarlo en 500, dejándolo en el punto medio. O en el más bajo, que es 125, si no me equivoco. Con este botón cambias el tipo de RGB. Para que elijan su favorito. Me gusta ese. Se parece más al que tenía antes. Ok. Es un estilo muy limpio. Ahí va cambiando de color. Ahora, con el clic al medio mantenido y con el clic derecho, se puede cambiar el color, si no me equivoco. Pero en otro modo más específico, aquí por ejemplo. Acá está, a ver. Y con el mismo botón del medio, y voy a poner otro tipo de RGB que sea más constante, mantenido pulsado. Y esto puedes bajar y subir el brillo. No se nota mucho en la cámara, pero es una diferencia notable. Ah, y con el... Por ejemplo, si tenemos este que es animado, con el mouse y el... con el botón del medio y el clic izquierdo, cambiamos la velocidad. Eso, por ejemplo, que vaya más rápido, que vaya más lento. Bastante personalizable el RGB. Y vale, ese sería el mouse por ahora. Ese sería el mouse completamente. Se siente muy bien. La forma es rara, así que pensé que iba a ser menos ergonómico, pero realmente es ergonómico. Está hecho para una mano diestra. Por lo cual, si eres zurdo, probablemente no sea el mouse para ti. Bueno, para terminar este video quiero mencionar algo. Y es que reemplacé una de las teclas de mi teclado con uno de los keycaps que traía. Ahora dice, no sé si se cansa de ver, dice GG. Está. Se ve un poco más oscura, pero créanme que el teclado como tal no se nota. Es más que nada la cámara. Pero se ve muy bien, se ve muy, muy bonito. Así que es un detallazo que un mouse venga con keycaps, la verdad. Pero bueno, esta ha sido la review del Xtrify M4. Como mouse es excelente. Tiene todo para ser un mouse tope de gama. Es de calidad excelente. Y se nota inmediatamente por algo el precio. Muchos mouse que se van por el camino de ser mouse ligeros toman muchos sacrificios para llegar a eso. Pero parece que no fue el caso con este, porque es muy liviano, pero conserva todo lo necesario. Tiene un excelente sensor. El único problema que le podría notar es que tiene un pequeño viaje en los botones configurables. Y que no tiene software dedicado. ¿Qué significa esto? Que no puedes cambiar nada del mouse dentro de tu computador usando un software. ¿Pero cómo lo cambias entonces? Pues con las pequeñas combinaciones de botones que estaba probando anteriormente. Porque eso, el mouse es muy bueno, es excelente. Es súper liviano, cumple todo lo que promete. Y lo recomiendo completamente. Y el diseño ya es más subjetivo si te gusta, ¿no? A mí me encantó el diseño, tengo amigos que lo odiaron, que dicen que le causó tripofobia. Pero bueno, esa fue mi review del Xtrify M4. Mucho más corta que la del teclado Redragon, porque claramente hay mucho menos que analizar en un mouse. Sé que me van a odiar por esto, yo también, pero sí, estoy grabando en vertical. Ahora, ¿por qué? Porque me di cuenta de algo mientras usaba el mouse, y es que algo que me había llamado la atención es que el diseño es muy minimalista, muy plano. No tiene logos ni cosas raras, y la cosa es que sí tiene el logo. Lo tiene por dentro, con el RGB. Y me di cuenta solo ahora mientras lo estaba usando y siento que se ve muy bien, o sea, es muy, muy, muy genial. Así que bueno, era un detalle que quería mostrarle, así que nos vemos. Pero bueno, espero les haya gustado. Si es que lo están viendo por Twitch, saludos a la gente que me está viendo por Twitch. Y si me está viendo por YouTube, déjame un like si te gustó el video. Y coméntame si es que lo tienes, si es que lo compraste, si es que lo planeas comprar. Y tal vez pasarte por Twitch en algún momento. Hago transmisiones
unas 4 veces a la semana, bastante tarde, pero las hago. Y puedes pasar a preguntar, por ejemplo, cómo está funcionando el mouse, y yo te respondería con toda la buena onda del mundo. ¿Cómo va? Porque ya me ha pasado que llegaba gente a preguntar cómo funciona el teclado, porque es una review. Y se les parece genial, me parece genial. Nos vemos y se me cuidan, gente.